Por supuesto que apoyo a Marcelo Ebrard para convertirse en el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación a partir de la encuesta que tiene que organizar el partido político Morena. ¿Por qué? Bueno, por su pasado, estos 40 años de trayectoria que ha tenido mucho éxito en distintas lides, desde el sismo del 85 a la crisis ambiental del 91, ahí a la jefatura de gobierno con la crisis económica del 2008, hasta los triunfos que ha tenido durante la presente administración, tanto el pasado como el presente, donde generó un servicio exterior feminista, donde rehizo la soberanía nacional, particularmente frente a Estados Unidos, donde tuvo políticas importantes como la presentación de las demandas contra las armerías, que finalmente significan el 70% de las armas con que nos matamos en México, desafortunadamente. Y por supuesto, el futuro. Es la única persona que puede generar continuidad, con cambio, continuidad de las políticas del presidente López Obrador, con un cambio que permita ensanchar las clases medias y sobre todo mejorar las tasas de crecimiento.